En esta parte vamos a realizar nuestro proyecto, que consiste en poner listones alrededor de árboles y de ramas y después colgarlos con letreros con frases literarias que la gente va a venir a hacer, a poner las frases de sus libros favoritos. Esta actividad es para adultos y para niños en el Parque Santo Domingo. Nuestro proyecto se basa en mejorar visualmente el Parque Santo Domingo y fomentar la lectura en los jóvenes chiapanecos, principalmente en los ciudadanos de la colonia Santo Domingo. El objetivo principal de nuestro proyecto es concientizar a la ciudadanía tuxtleca de cuidar los espacios públicos como lo es este mediante intervenciones artísticas y culturales. Ya que según UNESCO, México ocupa el penúltimo lugar de lectura de 108 naciones, pero algo curioso es de que los mexicanos gastan más en libros y no en alcohol según la INEGI. Cuando leemos se activan procesos cognitivos que enriquecen la mente. Algunos vinculan la lectura incluso al incremento de la felicidad. México ha sido un país culturalmente alejado de la lectura. Hace un siglo se registraba aproximadamente 82% del analfabetismo y hoy esta cifra ha disminuido al 6.9%. El promedio de libros leídos al año por mexicano es de 2.9. Por eso nuestro proyecto se enfoca en fomentar la lectura, ya que juntos podemos cambiar dichas cifras. Si este trabajo tiene un éxito favorable aquí, pensamos llevarlo a otros municipios de Chiapas.